Welcome to Misión GPS. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Misión DPS en Navidad. Ustedes han visto el toque navideño que le ha dado esta cabecera en las fiestas navideñas, con esas campanas que no han parado de sonar durante todo el transcurso de la cabecera, y la verdad es que estamos muy orgullosos. Bienvenidos a DPS Televisión, a quienes nos veis desde España a través del canal internacional. Un año más vamos a acompañar, como ya habíamos anunciado en nuestra nota de prensa, a la Rondalla Lo Divino de Elías Virgen de las Nieves. Hoy están de gira porque van a estar en pocos minutos, vamos a aterrizar en el Colegio de Tagoja y poco después aterrizaremos en Punta Llana. Si queréis seguirnos, aquí llega lo mejor de lo mejorcito que tenemos en nuestro programa. Misión DPS comienza ya. Saludos desde el pabellón de Mirka, donde se encuentran los niños que están aquí a mi izquierda, y precisamente la rondalla que iba a ser la protagonista está a punto de empezar a tocarnos los villancicos pertinentes y nosotros ofrecerles el reportaje de toda su gira que van a hacer hoy por Mirka y por Punta Llana. A eso de las 11 más o menos, mi reloj marca ahora mismo las 10:05. Más o menos a las 11 ya tienen que estar en el municipio de Punta Llana. Van a interpretar un par de villancicos, unos cuantos, y después ya nos iremos hasta el municipio de Punta Llana. Pero primero vamos a grabar esta mini gira de la rondalla, esta tournée que van a hacer, primero por Mirka y después por Punta Llana. Aquí desde el pabellón de lucha canaria, que estamos viendo aquí con arena negra, desde aquí vamos a expresar todo nuestro apoyo a la rondalla para verlas actuar. Y bueno, pues ahora no tengo nada más que decirles, simplemente que disfrutéis de la actuación un poquito. Thank you.
Bueno, pues para darnos un respiro nos hemos tomado un chocolate que nos viene muy bien. Nuestra próxima parada va a ser el municipio de Punta Llana. Es el lugar donde nosotros estamos retransmitiendo para toda España y el mundo los actos de Navidad. Acompáñenos porque todavía nos queda mucho y bueno, nos hemos tomado hace un momentito un chocolate con un bizcochón que está de muerte y con esto nos va a ayudar a que podamos seguir cantando y también a que podamos seguir grabando nosotros para reponer fuerzas de cara a la próxima parada. Precisamente ya les estoy nombrando y bueno, eso, que nos vemos allá en Punta Llana. Hasta luego. Nuestro reportaje continúa en Misión DPS aquí en la Casa de la Cultura de Punta Llana para vivir de nuevo la actuación de la rondalla Lo Divino del IES Virgen de las Nieves de Santa Cruz de la Palma. Les vamos a ver ahora mismo en el escenario y bueno, pues a disfrutar de tres villancicos íntegros y también empezaremos a disfrutar, como no, de algunos toques de villancico también. Así que muchas gracias. Y ala, tenemos que seguir con nuestro reportaje de la rondalla. Como estrellas y morenos.
señoras y señores, gracias por habernos acompañado en este viaje con la rondalla del IES Virgen de las Nieves, la rondalla de lo divino. Y nosotros, sintiéndolo mucho, ya nos marchamos. Gracias a todos los espectadores que nos han seguido en este pequeño reportaje de Misión DPS que hemos grabado para esta rondalla, para que después se conozcan a través de internet, como siempre y como cada año hasta la fecha. Gracias a todos los espectadores, como digo, a los que nos han visto a través del canal internacional, página web, y ya saben que toda la información se va a ir filtrando en los actos de Navidad poco a poco. Mañana nos toca la retransmisión del encuentro de rondallas 2013 en el IES Alonso Pérez Díaz, en el Paraninfo. En el Alonso estaremos allí, en el masculino, y precisamente vamos a retransmitir ese encuentro de rondallas como Dios manda, y estaremos allí con todos ustedes. Gracias y salud y suerte. ¡Feliz Navidad!